Que tenemos ahí es San Pedro del Vaticano, y lo que deseo, eh, lo que yo espero de esta imagen es que nos demos cuenta de una característica que tiene ese enorme templo, característica sumamente asombrosa. Como saben, San Pedro del Vaticano fue diseñado primeramente por Bramante y terminado por Miguel Ángel. No se concluyó eh, eh, como iba a hacerse del todo porque se le calculaban dos torres a derecha e a izquierda que al final no se hicieron. Una de ellas se comenzó y tuvo problemas de fundamentación y se renunció a hacerse. Y San Pedro del Vaticano tiene varias innovaciones arquitectónicas asombrosas. De todas maneras, si ustedes han viajado, que imagino que alguna, alguno de ustedes lo ha hecho a Roma, y les ha tocado en la parte buena del avión, se habrán dado cuenta de que en el momento que el avión baja hacia Fiumicino, en la lejanía, la cúpula de San Pedro, se ve perfectamente. Estás más o menos en hostia, empiezas a bajar y ves la cúpula, la percibes. Lo cual quiere decir que la magnitud de la cúpula es enorme en cuanto a su tamaño. Y lo mismo ocurre con la magnitud de la fachada de San Pedro en cuanto a su altura. Sin embargo, ¿advierten eso en esta fotografía? ¿Advierten lo descomunal del tamaño de San Pedro? No, verán a qué me refiero. Cuando, por ejemplo, uno en una buena tarde romana que tenga echa a andar por el Lungotevere y allí a la derecha le aparece al otro lado del río, en la colina Vaticana, esto es en la colina donde se hacían los vaticinios, ¿no? le aparece como una sombra inmensa, que parece casi una nube, que está a fachada de San Pedro, que parece flotar ve lo descomunalmente grande que es. Pero cuando uno entra en esos dos brazos que diseña Bernini para estar en la plaza, uno se encuentra ante un edificio que ve que es grande, pero que no lo empequeñece a uno. El problema es la proporción. Es decir, San Pedro, aun siendo inmenso, está edificado... con el número áureo de la escala humana. Cualquier iglesia gótica, algunas iglesias góticas caben dentro de San Pedro si se llevaran a hombros. Se podrían pasear por la nave. Nos parecen más altas. Porque la proporción que utilizan es una proporción vertical que huye hacia arriba. San Pedro siempre nos parece bueno, es un edificio no excesivamente alto. Recuerden, que el hombre es la medida de todas las cosas. Esto es, tú para hacer la proportio has tomado la proportio de la figura humana. Luego, cualquiera que esté dentro notará la magnificencia del lugar, pero no se sentirá empequeñecido. Sentirá que aquello está hecho a su imagen y semejanza. Quiero que pongamos ahora un interior de Agia Sofia. Si lo ¿No podemos agrandarlo un poquito? ¿Eso es Santa Sofía de Constantinopla? ¿Es el mayor y más asombroso edificio de la antigüedad? Vean la proporción, vean la gente, vean el edificio. Vean la magnitud de Agia Sofía. No es una proporción, es. El estilo obviamente es la columna romana, los sucesivos órdenes, todo ello está hecho y además se ha diseñado por primera vez una cúpula sobre pechinas, que es una innovación extraordinaria que, por exemplo, no está en el Panteón. Pero aun así, sí que en Hagia Sofía la sensación es de empequeñecimiento. Verdaderamente vemos a la gente dentro y la gente son muy chiquitos dentro de una nave que es inmensa. El, gran, el templo dedicado a la divina sabiduría. Hay una enorme diferencia en la proporción. El Renacimiento dijo querer resucitar el bello y hermoso mundo clásico, pero en realidad tenía una pretensión de hominizar ese mundo. Que no existía tan claramente en el mundo clásico. El Renacimiento posee una característica, ciertamente el humanismo, que dice estar sacando del mundo clásico, pero en realidad es propia del propio Renacimiento. El mundo clásico, ¿cuál es la originalidad de los griegos? La originalidad de los griegos es que frente a cualquier otro pueblo, ellos intentan nada menos que el realismo en la representación humana. Y les dan a los dioses y diosas figuras de hombres y mujeres. Y calculan que no hay nada más excelente ni más hermoso que el propio cuerpo humano. Esto es así. Los griegos son realmente originales. Calculen y comparen cualquier dios griego con cualquier dios de cualquier otra cultura y verán la enorme diferencia los griegos nos han enseñado a representar la figura humana cuando los griegos se hacen cristianos los mosaicos de Hagia Sophia como no estamos dando una lección sobre arte no los vamos a sacar hoy eh, tratan ya son los, los dioses no pueden ser representados como los hombres los iconos por ejemplo bizantinos cuando representan a la Virgen o representan a nuestro Señor Jesucristo, lo representan de un modo estático, no de un modo realista, porque los dioses no pueden ser representados como la gente, aunque hayan sido hombres y mujeres como Jesús y María, no lo son ya. Eso en el Renacimiento, esta agia socia, eh, ya no existe. El Renacimiento realmente es una cultura asombrosa y es una... Fíjense, volvemos a San Pedro un momento. Nunca recuerden que este, eh, nunca, nunca olviden, perdón, que este edificio provocó la reforma. Yo cada vez que paso por allí siempre me acuerdo, es lo primero que me acuerdo. No lo puedo separar jamás de la memoria de la gran escisión de Europa en dos, porque se produjo por construir ese edificio y por el dinero que había que sacar para construir esa enormidad de edificio. Pero en todo caso. El renacimiento funcionaba con la escala humana y desde él hasta ahora tenemos cinco siglos. Cinco siglos que han sido de avances y de vueltas atrás. Pero los significativos cambios de mundo nos vienen de ahí. Digamos, el agrandamiento del planeta con las colonizaciones, la consolidación de la más grande de las ciencias en el siglo XVII, la geografía. Ayer les dije: si tienen humor, mírense la tabla veo y vean cómo es el mapa que es capaz de diseñar la antigüedad, ¿no? de todo el mundo conocido. Pero vean que en el siglo XVII la geografía ya es una ciencia completa. Los mapas ya tienen la absoluta exactitud que tienen hoy. No son mapas inventados. Sus cercos son completos y se sabe medir cada cosa. Digamos, también la refundación política de las sociedades humanas, las grandes declaraciones ilustradas y luego los enormes saltos en innovaciones técnicas. Después de eso, ¿cómo se puede poner en duda la idea de progreso? Pues se pone en duda por lo que ayer veíamos, las enormes convulsiones sociales, las guerras, los genocidios. Digamos que el primer humanismo este... Era un humanismo sumamente confiado. Como era tan confiado en su propia fuerza, permitió un cambio de paradigma importantísimo. Nuestro humanismo actual es un humanismo desengañado. No es un humanismo tan confiado como este. No es un humanismo que confía en que puede hacer cualquier cosa. Está desengañado porque ha aprendido cosas. Cosas terribles. El Renacimiento pudo abandonar las sociedades monásticas y olvidarse de todo aquel pasado y abrir otra época. La nuestra no quiere abrir otra época. Quiere simplemente que lo que de bueno hay en esta se pueda mantener. Les voy a dar una definición de progreso que es de Voltaire que les gustará. En realidad, él no se está refiriendo al progreso, pero lo que entendemos por progreso normalmente es esto que cuenta Voltaire. Verán, podremos creer que la razón y la industria progresarán cada vez más y más, que las artes útiles mejorarán, que de los males que han afligido a los hombres, los prejuicios que no han sido su menor azote, desaparecerán gradualmente de las mentes de quienes gobiernan las naciones y que la filosofía difundida por toda la faz de la tierra ayudará a la naturaleza humana a consolarse de las calamidades que ha experimentado a lo largo de los siglos. Esta es la fe en el mundo que ha de venir que puede expresar un gran pensador del siglo XVIII. Con que esta fe se cumpliera, nosotras, nosotros ya nos sentiríamos más que contentos. Nuestro mundo es un mundo que entendemos como mucho más amenazado. Sin embargo, vamos a ir a otra cosa. Vamos a poner un poco a Turner. ¿Ven este magnífico cuadro de Turner? Bueno, en realidad necesitaríamos una pantalla todavía mucho mayor para que diera de sí esta pintura. Esto es... Antes de que naciera el impresionismo, Turner ya se lo había inventado. Esto es el tren. Vean, hay un tren, una nube, una especie de vía, no se advierte bien, y buscada la impresión de algo que se mueve, que no sabes exactamente qué es, algo que está surgiendo y está avanzando hacia ti. Realmente cuando yo quiero pensar en una buena imagen del progreso, difícilmente se me ocurre una mejor que este tren de Turner. Estamos saliendo de alguna parte, yendo hacia otra parte, no se sabe si amanece o es el ocaso, y algo se desplaza y Turner intenta, lo que es dificilísimo, dar la idea de movimiento. La, la verdad es que a Turner le salían las marinas algo mejor. Pero este es un grandísimo intento de fijarse en algo, es el gran siglo XIX. El siglo XIX es aquel siglo en que la confianza en el progreso es completa. Y ahora quiero que hablemos de un pensador del que casi no se habla nunca, que es de Comte, si les parece. Me, me pregunto a veces cuando cito nombres, yo claro, creo que son del dominio público y corriente por la sencilla razón de que... En filosofía los manejamos constantemente, pero por si algunos no lo son, me he hecho con esta… Allí le llamamos, bueno, es igual, ya saben que el idioma nunca se corresponde. Me he hecho con esto, que me servirá para poner algunos nombres si a ustedes les parece bien. ¿Vale? Bien. Pues vale. Amelia, Sí. A ver. Pues el pintor es. Turner. El pintor es Turner. Ay. Mira, ¿se lo he logrado meter. Muy bien. Turner es un, uno de los más grandes pintores del siglo XIX tiene muchísima pintura eh, y es realmente un maestro de la luz. Y además, últimamente sobre Tarnegar hay una película que se ha hecho popularísima. Eh, no sé si ustedes quizá la han visto, que es? es la biografía de del en directo. Eh, cómo pintaba y por qué pintaba, como pintaba, ¿no? Esto ya lo tiene. Ah, pero no, no tengo tres manos. Todos no, <laughs> los dioses hindúes son polivalentes ¿no en es ese sentido. Ah, qué fenomenal. Es un ¿Qué tal, Ponte? Vamos a ponerlo. A un Ah, bueno, sí. ¿Por qué? qué? Y ahora, conte? Ah, muy bien, excelente. Ah, Bien, pues entonces eso me permite a mí volver al micrófono. Comte, los calendarios comteanos. Comte es un pensador francés que de alguna manera encarna la creencia en el progreso de un modo notable, el que más… Y que además realiza algunas invenciones que han resultado eh, ser eh, objetos del presente sin que lo sepamos, por ejemplo, anteayer creo que fue el Día Mundial de la Niña. Eh, hoy debe ser el Día Mundial de algo, seguro. Pasa o es que no lo hemos mirado, pero denlo por seguro que sí. y sabemos que hay un día mundial de la pobreza, un día mundial del hambre, un día mundial, hay una larga serie de días mundiales que una organización en particular, Naciones Unidas, propone y todos los países aceptan donde se conmemora algo que nos importa. Generalmente es una fecha para acordarnos de que hay un problema que tenemos que solucionar. Comte decía Que había que el mundo por supuesto que estaba regido por el progreso y que el mundo había pasado por tres estadios y que nosotros vivíamos en el tercero de ellos primero había existido un estadio religioso en el cual la humanidad no había tenido conciencia de sí misma sino de ser un producto de factura ajena entregado a un destino que no controlaba, y había vivido más o menos en la sensación de provisionalidad y de entrega a lo desconocido durante una inmensa cantidad de eras, sin tener de ninguna manera las llaves que le permitieran saber y tenerse a sí misma como propiedad. Después de esto, había empezado un ponerse la religión en cuestión, por diversas causas que Comte del todo, del todo nunca llega a aclarar. Y había aparecido otro estadio en el cual las grandes ideas comenzaban a sustituir a las religiosas. Ya no eran las creencias en dioses más o menos difíciles. Con dioses difíciles me refiero a. Dioses que hacen cosas malas. Aparece la moralización de la religión, los dioses son buenos o tienen que serlo, los dioses son garantes de las reglas morales, los dioses no pueden hacer, por lo tanto, cosas imposibles. Pero mmm, nosotros sabemos que la gente que está en el estadio religioso, claro que cree que los dioses pueden y deben hacer cosas que no se deben. Es decir, los dioses te pueden envidiar, los dioses te pueden odiar los dioses te pueden perseguir, ten cuidado con los dioses, no son tus amigos para nada, y por supuesto los dioses pueden estar de tu parte o no, y a los dioses les puedes pedir según qué cosas. Por ejemplo, ustedes si van a alguno de los, de los santuarios realmente todavía con el verdadero culto ¿no? más arcaico eh, en Guatemala, encontrarán que hay una gente que está allí seleccionando las velas a ver de qué color las quiere para diversos asuntos. Y si preguntan con suficiente cautela, pueden llegar a enterarse de que estas son para A, estas son para B y estas para que tus enemigos se mueran a ser posible. Entonces, eso naturalmente al Dios cristiano no se lo puedes pedir. No puedes ir y decir, oh Señor, yo me presento ante ti con la santa intención de pedirte que mate un rayo a todos aquellos. No, porque para empezar tienes que amar a tus enemigos, que es un mandamiento incumplible, pero ahí está. No, 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 solo se rían, es muy importante que haya mandamientos que no se pueden cumplir. Claro, porque el problema está en la tensión hacia el cumplimiento. Realmente... si sí, nuestra, nuestro tipo civilizatorio a veces alcanza grados asombrosos, es porque intenta, no siempre, dar honor a los mandamientos imposibles. Es decir, no se conforma con lo que es simplemente verosímil y esperable. Bien, pues los dioses de antes, digamos, declinan, según Comte, y aparece un estadio que es distinto, que es el estadio metafísico. Se está a medio camino entre la religión Y algo que todavía no ha surgido. Y ya por fin, en pleno siglo XIX, advenimos al estadio científico, que es el bueno. Es decir, en el debate de las ciencias y las humanidades Comte está claro, creía que eran lo mismo. Realmente están perfectamente reconciliadas. Son simplemente los saberes del presente, los saberes del día de hoy. ¿Qué sabemos? Pues sabemos historia de otra manera, de cómo se supo antes... Eh, Sabemos geografía, no sabemos todavía sociología porque no ha nacido, ni antropología porque no ha nacido, todas estas son ciencias humanas que vendrán después. Vamos sabiendo algo, algo más de medicina, de fisiología, pero en todo caso la confianza de Comte se ha inaugurado en el Estadio Científico y el Estadio Científico llevará a la humanidad a su perfección. Simplemente en un camino recto. y gradual. El mismo camino recto y gradual que leíamos en Voltaire. O sea, poco a poco iremos superando límites y haciendo lo que Voltaire imaginaba con un principio, una terminación filosófica, cuando dice la filosofía que será universalmente comprendida, consolará a la humanidad de las desdichas pasadas. ¿Eh? No, Comte es, no, no, esto lo hará la ciencia. O sea, la ciencia nos hará libres, Nos hará no dependientes. Conte era el único que pensaba así, para nada. Fichte, que es un gran idealista, decía eh, que llegará un momento en que la humanidad se hará con el planeta completamente, tan completamente que, por ejemplo, apagará los volcanes. Es decir, llegaremos a dominarlo todo, las tempestades, por supuesto, apagaremos los volcanes y todo aquello que nos venga mal. ¿Por qué? Porque el planeta se convertirá en el jardín. Que debió ser en el jardín del paraíso. Y allí, dentro, en el jardín, vivirá una humanidad feliz y reconciliada. Pero claro, ¿reconciliada con qué? Vamos a empezar a meter un poco de sospecha. Bueno, antes de meter un poco de sospecha, vamos a meter a Dostoyevsky. Digo ya porque ya saben que ahora ya lo estamos haciendo aquí a par. <laughs> vamos a meter un poco de sospecha, por si acaso. Pero el asunto es. Vean, el progreso se nos va acercando, ¿no? Viene, no se sabe si del amanecer o del ocaso, pero ahí viene, en el cuadro de Turner. Pero, eh, ¿nos vamos a seguir muriendo? Me explico. ¿Que además de todo esto, ¿nos vamos a seguir muriendo? Dostoyevsky, si Dios no existe, todo está permitido. O sea, aquí la cosa estaba bien cuando entendíamos cómo era el mundo. Había un garante, un garante de toda ley. Si lo que existe es el tren, está muy bien, sin duda alguna, pero si Dios no existe, todo está permitido porque no hay ningún supremo garante de la ley. Y por lo tanto... Eso de que vamos a vivir una existencia feliz y reconciliada es un hermoso cuento que no va a tener nunca verosimilitud. Vamos a seguir otro poco con Conte porque este doctor Yesqui le quita las ganas de vivir a cualquiera. Entonces, si es, es que realmente lean una novela de doctor Yesqui y luego intenten estar alegres la semana siguiente, no crean que es fácil. No es fácil. Doctor, y es que es un romántico y el rom... del segundo romanticismo, y eso es, eh, es lo que es, vaya. Entonces, vamos, eh, Conte decía, bueno, lo, tenemos que solucionar muchas cosas, pero el progreso técnico irá solucionando todas, la medicina avanzará. Caramba, Conte tenía razón, ¿de qué manera? ¿Mm? Los medios de comunicación que no se llaman así tampoco, los transportes avanzarán, vaya, que se han avanzado. Y todo lo que digamos nos hace eh nos pone en peligro también se irá solucionando. Y dice, entonces lo primero que tenemos que hacer es cambiar el calendario. Si no les parece una extraña conclusión, pero sí. El asunto es, nos pasamos el día rindiendo honor a cosas que no han hecho nada por nosotros. Por primera vez, una humanidad que se sepa realmente a sí misma viviendo en el estadio científico tiene que rendir homenaje a las grandes personas, casi siempre grandes hombres, que han hecho posible los diversos avances. Por ejemplo, en vez de tener un día del ángel de la guarda, que no está nada claro que exista, Mejor hacemos un día para conmemorar a Miguel Ángel, que sí existió y fíjense qué cacho templo hizo, que lo acabamos de ver. Y tendrá que haber otro día pues para todos los que han hecho grandes logros de la humanidad, en artes, en ciencias, en historia, incluso para los grandes hombres que han hecho avanzar a la historia. Y entonces, cada día del año, cada mes estará uh, dedicado a un arte o a una ciencia. Y cada día de ese mes a una persona que ha sido especialmente relevante. Y entonces, en vez de dar culto según el viejo orden religioso, tenemos que dar culto según el nuevo orden científico. Y ahora es cuando le voy a pedir, por favor, que ponga la tugefell. Está bien, ¿no? Bien, ¿qué es eso? Un ingenio. Quiero decir, ¿qué es la tugefell? ¿Para qué sirve? Pues no hace nada, no, no, vamos, es casi tan inútil como la Thermomix. No hace nada conocido, simplemente está ahí. ¿Para qué? Se edificó para una exposición universal. Ya saben que las exposiciones universales eran una especie de desafío que unas y otras naciones se hacían durante el siglo XIX, que fue un siglo extraordinariamente pacífico. Esto no lo olvidemos nunca. Las guerras del siglo XIX fueron pocas. Las guerras napoleónicas al principio, después prácticamente nada. Y este enorme proceso de paz en qué convertía la competencia en se programaban exposiciones universales en varias capitales y cada capital trataba de hacer el desafío de ingeniería más fuerte que podía. Justamente para glorificar el progreso técnico enorme en que estaba situada su sociedad. Y la Torre Eiffel es una de estas cosas. Es simplemente una torre hecha de travesaños de metal. Cuando se acabó la exposición universal, se dijo: bueno, pues ahora deshagámosla, cosa que se puede hacer porque es como un mecano. Pero la gente estaba tan contenta simplemente al verla que cómo se iba a deshacer aquello. ¿No era acaso un emblema ella misma del progreso? Que está ahí. ¿Y qué es? Dice: es bonita. Si la miras mucho, a medida que te acostumbras, a los de París les parece preciosa. Es, hombre, es tan hermosa como una torre gótica. Es tan hermosa, yo que sé, como la Torre de Pisa, bueno, pero tiene su belleza, tiene la misma belleza el Puente de San Francisco, claro, la belleza de la ingeniería dice, mira lo que hemos hecho, simplemente celebra directamente nuestra capacidad de hacer, no celebra ningún dios, no es la Torre Eiffel está consagrada precisamente a la divina sabiduría, no no, a Santa yo qué sé, a Santa alguien. No, aquí está consagrada. Es un triunfo de la humanidad. Recuerden, hay varias de estas consagraciones. ¿Se dan cuenta el monumento al átomo en Bruselas qué es? El Atomium. Aquí está consagrado al conocimiento humano de la estructura de la materia. Hemos digamos, la cantidad de monumentalidad que simplemente celebra el progreso humano es mucho mayor de la que normalmente vemos, porque no nos fijamos. Y la encontraremos toda a partir de 1870 en adelante. Iremos viendo una larga cantidad de edificios que celebran simplemente en directo. Lo que somos capaces de hacer. Y ahora me voy a ir a una hermosa metáfora. ¿Cuál fue el barco más maravilloso, inmenso, grande que se había hecho jamás? ¿Y por qué no resulta el Titanic tan conocido? ¿Qué significa que todos nos acordemos de que el Titanic se hundió? ¿No les extraña? Mira que se han hundido barcos. ¿Por qué el Titanic es tan importante? ¿Cuántas películas se han hecho ya sobre el Titanic? ¿Y las que se harán? Porque cuando una de estas cosas, esto es yungiano, es decir, cuando algo se transforma, es otra cosa que se ha puesto ahí, veremos que tiene versiones y versiones y versiones. Se versionará cada década. Cada 10 o 20 años alguien dirá: el Titanic de Fulanito o Fulanita es el mejor. Todavía el otro día se vendía en una gran galería el menú del Titanic, de la noche en que se hundió. Y creo que al final alcanzó una buena cantidad. No recuerdo, eran más de 60.000 euros la hojita de papel del menú. Como comprenderán, ese menú ha sido rescatado del Titanic mismo porque nadie estaba tan chalao a la sazón como para, en el momento de ahogarse, andar buscando la hoja del menú. Para llevársela. Pero el hecho mismo de que hayamos ido a indagar en el, el Titanic, quedando donde queda, es también significativo. ¿Por qué el Titanic? Porque se ha hundido. Si la Tour Eiffel se cayera de repente, no se va a caer. ¿Vale? Pero, ¿en icono de qué se estaría convirtiendo? Cuando decimos tal sociedad es un Titanic, además fíjense el nombrecito que se traía al barco, los titanes desafiaron a los dioses y cayeron. ¿Qué nos pasa con el dirigible? ¿Recuerdan esa foto también enorme de uno de los primeros dirigibles ardiendo y cayéndose? Cuando se había desafiado por primera vez el aire. Cuando un gran avión cae, ¿qué nos espanta más? La cantidad de vidas que se están perdiendo que sin duda, o el que ese extraordinario aparato que ni Leonardo casi pudo imaginar, después de todo sea tan frágil que pueda caer y romperse. Es decir, ¿cuál es nuestra confianza en lo que somos capaces de hacer si somos capaces de recordar también el fracaso? En el fondo hay una confianza en el progreso, incluso en este, que está, es una confianza que está doblada siempre de un cierto temor. De un cierto temor. Que después de todo, estas sean las creaciones de Ícaro. ¿Recuerdan la historia? ¿No? Ícaro y su padre. No, o Ícaro y su hijo. A estas alturas ya no me acuerdo muy bien de quién era quién. Pero en todo caso eran dos. E Ícaro que creo que era el padre, se hizo hacer unas magníficas alas de cera. Y, como le habían salido perfectas, hizo otras magníficas alas de cera para su hijo. Se las colocaron y los dos echaron a volar, pero se acercaron demasiado al sol, el calor les derritió las alas y cayeron en picado. Detrás de la imagen del progreso humano siempre está la imagen de Ícaro, constantemente. Detrás de la idea de hemos hecho algo realmente asombroso está la idea de que puede tener una cierta fragilidad, después de todo. Que nada de lo que sea humano puede ser más grande que nosotros. No podemos hacer nada. ¿Qué cosa hay tan humana, más humana que aquello que decían los latinos cuando decían construir un monumento aere perennis, que en bronce dure eternamente? Pero algo de lo que hagamos durará eternamente, aunque sean estas cosas. Vamos a hablar de geología, que hay que entrar en depresión directamente. A ver, algo sabremos de geología. Es uno de estos saberes técnicos, pero en realidad es un saber técnico así y así. Porque tiene una fuerte carga en el inicio de saber humanístico. Y es un saber técnico así y así, les digo, porque en realidad los usos de la geología, claro, últimamente son sobre todo usos para ver en qué sitio se puede hacer fracking. Los geólogos y geólogas están siendo reclamados, sobre todo, para ver qué tipo de pizarra es esta que hay aquí. ¿Crees que aquí puede haber? Es para encontrar fuentes de energía. Pero cuando comienza la, a la geología, la comienza Lyell, y el asunto es el siguiente: que se descubre la enorme edad del planeta. Las religiones incluso las más exageradas, le daban al planeta completo y a la especie humana que calculaban que era coterránea con él y coetánea, es decir, ha nacido la Tierra y nosotros a la vez, una antigüedad de 5.000 años. ¿Qué antigüedad tiene el planeta? ¿Cuántas eras ha pasado? ¿Cuántos animales la han poblado que ya no existen? y podemos encontrar vean están cuando nosotros vemos el corte de una caliza y aquí tienen ustedes por cierto algunos asombrosos vemos allí los fondos marinos llenos de múrices extintos hace millones de años hay toda una larga serie de animales que se extinguieron y solo son enormes capas que las vemos bien cuando se han levantado en terribles movimientos geológicos y han quedado verticales. Y allí ves cómo se fueron haciendo. La Tierra es muy antigua y nosotros somos una novedad en la Tierra. Y aun siendo una novedad, ¿cuántos años tenemos? Previsiblemente, unos tres millones. o quizá más. ¿Por qué? Porque si lo asociamos la capacidad, el aumento de la capacidad craneal, el desplazamiento del foramen magnum con la postura erecta, entonces tenemos que ver que la postura erecta hay animales que son más o menos similares a nosotros, que hace 7 millones de años tenían, no postura erecta, pero combinaban, digamos. Cuando nos planteamos estos, estos segmentos de tiempo y hablamos de millones de años, ¿ustedes son capaces de, de, de comprenderlo? Yo no, yo les confieso que no. A mí los números que maneja la geología me abruman de tal manera que son como, como las cantidades a veces que maneja la Bolsa de Nueva York, que también me abruman. No, no sé exactamente cuánto dinero es, porque yo me muevo en mi estrecho ámbito de lo que yo soy capaz de manejar más o menos pero cuando claro, en qué nos movemos los seres humanos ¿Qué, qué edades entendemos las que se relacionan con nuestra vida cuando la vida media es los granos que tiene una granada hay alguien que sea judío eh, aunque no sea practicante en el auditorio imagino que sí recuerden que en rosa Haná lo que se hace la celebración es una granada y que la granada es la imagen de la vida porque tiene tantos granos como años, vamos a vivir. 70, 70 y pocos, eso lo entendemos. Y otra medida, nuestros padres y nuestros abuelos, ya cuando empiezan nuestros bisabuelos, empieza la pérdida. ¿Cómo se llamaban? Uy, espera a ver. Solo las grandes estirpes recuerdan esto porque les conviene. La gente corriente. Vamos a ver, 3 por 7, 21, demasiado. O sea, 120 años más o menos de memoria familiar. Mis abuelos vinieron de no sé dónde, se instalaron no sé dónde, se dedicaron a esto. Esa es nuestra medida. Esa es la escala humana del tiempo. Pero la geología no tiene escala humana. Para nada. Nuestra propia especie, lo que somos, cromañones. 100.000 años. ¿Qué dicen los antihumanistas? Por ejemplo, vamos a empezar por un antihumanista a día de hoy, que es Gray. Este es fácil. Pero solicito ayuda porque es con una mano aquí y con otra allí, de todo punto imposible. Gray, tal cual, como Gray, gris. Gray, con una E, perfecto. Con una E, con una E, Gray. E, el bueno de E, va. Este, fantástico, dice lo siguiente. Bueno, si calculamos cómo ha ido la geología, lo menos que podemos calcular es que nosotros más o menos acabaremos en una de estas extinciones. ¿Por qué nos debería de esperar a nosotros un destino diferente de todo el destino que el planeta ha dado sistemáticamente a todas las formas de vida que han surgido en él? Esto no ha ocurrido nunca, recuerden. Bueno, pero ya no hablamos ya de los, de los del Paleozoico, no, no. La gran extinción de los dinosaurios, esos bichos que por alguna razón les encantan a los niños. Es decir, los dinosaurios, todo todo niño que se precie tiene una colección de dinosaurios con los que andan de un lado para otro. Los padres de los pájaros, vamos, que son los dinosaurios que conocemos mejor, los pajaritos, ¿no? tan inocentes ellos y mira qué progenie. Eh, pues, eh, Gray avisa, eh, el, el planeta se comportará igual con nosotros como especie que como se ha comportado con todas las demás. No tenemos especial chance porque además nosotros somos más peligrosos que cualquier otra forma que haya existido antes. Hay una cosa aquí muy curiosa que les pido que, que reflexionen. Fíjense, la idea es... A medida que los seres humanos se reproducen y colonizan el planeta más y más, en realidad los seres humanos se constituyen como la masa, la biomasa más grande que el planeta soporta. No solo acabamos con la diversidad, que lo hacemos, es que además nosotros somos en este momento Grey, el 60% de la biomasa, y a la velocidad que vamos podemos representar todavía más. Si estamos colonizando de tal manera y comiéndonos directamente todas las formas de vida posibles que en un momento dado nos abocamos directamente primero al empobrecimiento de todo nuestro hábitat necesariamente empobrecemos el hábitat Y después que podemos acabar en un mundo en que solo existamos nosotros y nuestros animales domésticos que nos sirven para comérnoslos. Y ninguno más porque hayamos hecho el resto del planeta inhabitable. Y en el momento que eso suceda, se producirá el colapso. ¿Por qué? Porque será un colapso además biológico vital. Sencillamente ninguna forma de vida puede... Nos puede venir el colapso de cualquier parte. A ver, el otro día yo me enfadé un poquito porque vi unas declaraciones del señor Higgins eh, diciendo que, eh, que tenemos que ir a buscar otro planeta para vivir para cuando este ya no esté en buena situación. Y me pareció una trivialidad tan grande. O sea, ya me pregunté, bueno, sí, claro. ¿Y dónde se compran los planetas nuevos? ¿Dónde hay que ir a vivir? esta? ¿Y a cuánto están últimamente? ¿Han bajado? ¿Han subido? Está bien, ¿eh? ¿no? Es que lo dice como si eso fuera lo más normal. Vamos a irnos a otro planeta. ¡Ah! ¡Qué bien! A otro planeta. ¿Y dónde queda? ¿Y dónde está el otro planeta? Si solo hay este. O sea, ¿cuándo rayos? Me estoy excitando. ¿Cuándo? ¿Cuándo por fin la humanidad...? tomará simplemente en cuenta una cosa fácil. Estamos solos en un mundo limitado. Solos, perfectamente solos en un mundo limitado. Y aunque en cualquier otro sistema de cualquier estrella hubiera una gente que no fueran dinosaurios, sino que fueran como nosotros, nuestra capacidad de comunicarnos con ellos es remotísima. Y este planeta o nos dura para siempre o no ha lugar. Sencillamente, ¿por qué nos creemos que hay una tienda de planetas en la esquina donde nos van a vender otro? Porque venimos así desde que esto empezó. Es un desafío. Altius, Kitius, Fortius. Más allá, más lejos siempre. O, como era la enseña de la corona hispánica, recuerden que esa también está, plus ultra. Siempre más allá. Navega por el mar hasta donde llegues. Y cuando hayas llegado, más allá. Y cuando hayas llegado, más allá. Pero es que resulta que la tierra es redonda. O sea, cuando has llegado al más allá, has vuelto al punto de partida. No hay un más allá. El mundo es redondo. La esfera era la forma perfecta. Es limitado. Y estamos solos en él. Somos la única humanidad que hay. Yo no sé por qué a la gente se le ocurre. Los extraterrestres estuvieron muy de moda en los años 60. Recuerden cómo estaban tan de moda que hasta había programas de televisión y salía gente que muy seriamente decía haber visto a una gran cantidad de extraterrestres. Que les habían comunicado las cosas más extraordinarias. Casi todas un poco triviales al final. Pero bueno, en todo caso, o sea, se habían comunicado. Los había de dos tipos: a altos, rubios, bajos, gordos, no daba igual. Eso ya dependía de la, eh, digamos, ¿cómo decir? De la imaginación. De la misma manera estuvo muy de moda en aquellos benditos años que cada vez que aparecía la gran monumentalidad humana de las grandes civilizaciones perdidas o pasadas, es decir, esto lo hicieron los extraterrestres. Que como es natural, sí, había una gente de otro planeta que venía a este y solo se le ocurría arrastrar piedras. Eran unas manías que tenían. Una vez que los extraterrestres, que yo creo que todavía conservan cierto dominio en la mente popular, porque la mente popular tiene cierta tendencia al esoterismo, hay que cada uno tiene que mirar dentro de sí y dominar esa tendencia, ¿eh? un poco. La mente popular pues tiene ¿por qué no? Cuando esto se pasaron de moda, qué habían significado. Ustedes se dan cuenta de un tipo de literatura muy peculiar que hemos producido, que es la literatura utópica. Les parece que todavía tenemos un momentito para hablar de la literatura utópica. Bien. Vamos a ello. Desde que la, cuando la humanidad empezó a saber escribir? Porque, claro, ¿desde cuándo tenemos memoria como humanidad? Desde que somos capaces de fijar, sobre todo mediante la escritura, nuestros relatos. Recuerden, incluso, que la diferencia que solíamos hacer, y que era la diferencia canónica entre prehistoria e historia, era esta: llamamos prehistoria a aquellos tiempos. civilizatorios de los cuales no guardamos testimonio escrito. Y llamamos con el contrario historia aquello de lo que guardamos testimonio escrito. Lo cual quiere decir que puedes tener una sociedad prehistórica que sea contemporánea contigo porque no ha tenido escritura ni una sociedad de hace 6.000 años que sea histórica porque se ha dejado un registro que eres capaz de interpretar. Ahora, Quizás si tuviéramos que utilizar ese tamiz no nos resultaría cómodo. Empezamos a hablar de que los tiempos históricos son realmente tiempos recientes y que hablamos de tiempos históricos cuando nos aparecen las grandes civilizaciones agrarias. Es decir, cuando aparece y desaparece como vida prevalente la vida del recolector cazador. La humanidad ha vivido en pequeños grupos de no más de veintitantos individuos que sobre todo sobrevivían de la recolección y la caza. Y lo digo muy adrede en este orden, porque casi siempre se dice en el otro. Cazaban y recolectaban. No, comían de recolectar y la caza es la comida de la fiesta. La caza, que es la comida de la fiesta, puede ser un gran animal que se caza entre muchos o un ser humano de una tribu vecina. Porque todos comida de la fiesta. ¿Vale? Entonces, digamos, con estas fluctuaciones empieza por el contrario el desarrollo agrario y entonces empieza a aparecer la escritura. Ahora quiero que dediquemos un momento a Platón, pero muy poco. Platón yo creo que no nos hace falta, no, ese es de es dominio público. Bien. Platón, en uno de sus diálogos, cuenta un mito el de Teusis que es muy raro, porque dice que quien realmente nos enseñó la escritura no nos hizo un favor. Es raro. ¿Por qué dice? Porque desde entonces, en vez de aprender, desaprendimos. La escritura ya lo contaba todo de una forma clara y desaprendimos las memorias que solo se podían transmitir oralmente. A los amantes. De la idea de progreso, este mito de Platón les hace una ilusión muy relativa. Porque son, son cartesianos y amantes de la claridad. Yo me cuento entre estos, no lo puedo evitar. Yo con el mito de Teusis veo el tipo de profundidad que tiene, pero veo que Platón hablaba como un eupátrida. Es decir, como un noble griego que decía: esta la escritura que todo el mundo puede aprender y que se enseña a todos los niños está acabando con el modo social donde se sabe quién es quién. Porque estamos hablando de las escrituras demóticas, de las escrituras alfabéticas. Miren, ¿cuántos ideogramas tiene el chino? Cada ideograma hay que aprendérselo. Lo cual quiere decir que aprender simplemente la escritura lleva años. ¿Cuánto tarda una niña o un niño en aprender a escribir? ¿Seis meses? ¿Siete meses? Nuestras escrituras son fonéticas y por lo tanto demóticas, esto es populares. Se aprenden rápidamente, cualquiera puede aprender a escribir. No es ningún arte esotérico. Quizá Platón se quejaba de esto, pero a la vez que hacía esto, Platón hizo la primera utopía que conocemos, la república. Nuestra sociedad, la idea utópica es siempre esta, nuestra sociedad no está del todo bien gobernada, podría estar mucho mejor gobernada. Y en realidad hay que imaginar una forma que permita eh, una sociedad perfecta. Platón lo intenta en la República, la República es esto, imagina cómo es la sociedad perfecta y entonces nos da un excelente mapa de cómo era Grecia. Porque quien te cuenta cómo ve la perfección te está contando cómo es él y qué es lo que ve. Hizo luego otra, las leyes, que la completa. Y digamos, la literatura utópica del mundo antiguo prácticamente se paró en Platón. Otro, que no llegó a desarrollar nada parecido, pero a veces se le mete dentro de la literatura utópica, ya es San Agustín. Pero ya nos ponemos en el siglo V, IV, V de nuestra era, en la ciudad de Dios. Que luego ha sido muy influyente, pero ha sido muy influyente sobre todo en las formas religiosas fundamentalistas. La idea de que hay una ciudad divina a la que perteneces y que tu líder carismático te va a llevar a ella, por descontado. Las utopías en el Renacimiento son constantes. Tomás Moro, la sociedad perfectamente regida. Campanella, la sociedad perfectamente regida. Bacon, la sociedad en la cual el saber, una especie de precedente de la ciencia, va a ordenarlo y gobernarlo todo. Y todas las utopías son utopías confiadas. ¿Cuándo empiezan las distopías? Es decir, las utopías donde se dice el futuro puede ser terrible en el siglo XX. Un mundo feliz. 1984. Esa película terrible alemana que yo ya no quiero ni acordarme de su nombre. Ya saben cuál les digo, es que no quiero acordarme de su nombre. Metrópolis Al habrá que acordarse de su nombre, todas estas son distopías. O sea, ¿quién te asegura que el futuro va a ser mejor que el pasado? ¿En el presente se están gestando rasgos de un futuro inhumano? ¿Tienen estas distopías buena fama? Sí, se las lee, claro que se las lee, le gustan a la gente, sí. Entonces, ¿confiamos tanto en el progreso técnico como decimos? No para nada, por qué? porque tenemos realmente el temor del titanic. tenemos el temor de que un desafío demasiado grande se encuentre con un obstáculo que antes no había concebido y aquello se derrumbe y aparezca el colapso. este temor es sensato, yo diría que sí. yo diría que sí. ¿Qué dirá un espíritu faustico científico verdadero ante cualquier temor? Calla y apártate. Déjame. Yo sé cómo se hace esto. ¿Por qué nos fascina la figura de Mefistófeles y la figura de Fausto? ¿Qué le dice Mefistófeles a Fausto? Te voy a enseñar cómo se hacen algunas cosas. No hay límites. No hay ningún límite. Cuando a veces los comités de ética tratan de poner límites a cierto tipo de acciones aparentemente científicas, ¿cómo es lo que esa gente protesta? Quieren poner límites al conocimiento. Quieren poner límites al saber. Pero lo peor de todo es, quieren poner límites. ¿Cómo que hay que poner límites? Hemos funcionado siempre porque no hay límites. ¿Cuál? ¿Está bien visto querer poner límites? Para nada. Imagínense, solo a veces y en política y solo a veces y en el populismo. Si no, nunca. Imagínense un discurso político que sea yo voy a conseguir que por fin no gastemos tan tontamente como gastemos, nos conformemos con la mitad de las carreteras, con la mitad de tal y empieces a decir que la mitad de todo es lo mejor inmediatamente más de la mitad del electorado ha decidido que no eres su candidato. ¿Por qué? Estamos metidos en un camino faústico. Ayer Gabriel creo que estaba y decía, y ayer no quise responder yo, y sí, ¿qué pasa con la idea de innovación? Que lo avala todo. Para decir de algo que es bueno, últimamente ya solo decimos que es nuevo y venimos a decir lo mismo. No hace falta, ¿pero por qué? Porque nuestra civilización está de hoz y coz metida en un alma fáustica. Imagínense China, donde China, dos mil años de estado sin apenas convulsiones, después de la unificación de los siete reinos, Confucio, el maestro de la estabilidad. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Lo que pasó siempre. como hai que comportarse, como se comportaron os antepasados. Que hai que esperar, que é? Espe que? Isto vai seguir, con suerte. Non hai que hacer nada que non se haya hecho. Non pongas nada adelante con a idea de novedad, porque sencillamente a nadie lo entenderá. Que tiene de bueno lo nuevo? Hombre, un traje nuevo, sí. Está bien, Pero ¿qué tiene de bueno inventar? China decide en el siglo XV que no va a desarrollar la navegación de altura. No va a innovar. Y puede porque ha llegado prácticamente al este de África. Y decide no seguir. Sencillamente en esa sociedad la innovación no es un valor. En la nuestra es el valor tan reconocido que hasta los publicistas, esta gente que sabe de nuestros bajos deseos, y los utiliza constantemente, siempre los pone la novedad. Vean, tenemos una cosa que ya la conocemos perfectamente, yo que sé un detergente, que todos lavan igual, o sea, todos lavan medianamente mal. ¿Qué es lo que pueden hacer? ¿Cómo algo va a lavar realmente sin frotar y trabajar y no sé qué? Dando vueltas tontamente, lo hará como bien pueda. Y con eso nos conformamos y no queremos más y hacemos bien. Cada vez que nos quieren vender esto, que dicen el nuevo no sé qué limpia mucho más que el viejo no sé qué. Con que sea nuevo, ya llega. Pero claro, no, no sigan confiando en China. Ya no es el imperio de la estabilidad. ¿Han visto las fotografías de las últimas grandes ciudades chinas? ¿Han visto cómo crecen hacia arriba los enormes rascacielos? Ya no queda nadie en este planeta que no esté tocado por el espíritu fáustico. Y entonces el asunto es: el espíritu fáustico parece que está relacionado con el humanismo. Da la impresión de que sí, que tiene una fuerte relación. Pero, ¿un humanismo consecuente debería moderar el espíritu fáustico? Una. Dos, ¿sería capaz de hacerlo? Porque una cosa es que pensemos que debería y otra cosa es que pensemos que pueda. ¿Sería capaz de hacerlo en el tiempo presente? ¿O hemos traspasado ya un nivel en el cual la vuelta atrás se está haciendo demasiado difícil? Como esta es una pregunta cuya respuesta, si hubiera suerte, cuyo planteamiento de respuesta me la dejo para mañana, si les parece, ahora iniciamos un poco de diálogo. Gracias. doctora buenas, buenas tardes eh, soy el maestro José Luis Villasana y bueno he perseguido esta, este tema llegué corriendo y tarde porque pues es fabuloso o sea personas como usted debiera haber bastantes porque estamos en, realmente estamos en tiempos de la filosofía y decir filosofía es ir a la esfera más alta del ser humano terrenal, es decir, en el ámbito cognitivo. ¿Cómo me, gusta, me gustaría, y es uno de los retos de, de, del hoy? Libertad, libertad en el ámbito cognitivo. Abajo hay axiologías y ya hay manuales de administración que nos dicen a qué hora centrar y cómo hacer las cosas. Arriba no debiera haber, debiera haber la gran asamblea social en la cual vertamos todas las áreas, tanto intelectuales, espirituales y físicas, nuestro parecer ante el paradigma actual. Parto de esto, doctora. Necesitamos crear el paradigma, el paradigma del futuro, de la globalización, del avance del conocimiento. Y del resumen histórico de lo que hemos sido, podríamos decir ya basta, ya tenemos historia suficiente para crecer. Quizá salimos de la infancia y vamos a la juventud o de la juventud a la madurez, pero ya basta. Ahorita hay un clamor, cuando hablamos de humanidad, hablamos de un término inalcanzable, porque finalmente ¿quién rige a las sociedades? Somos 200 países. Lo, son ocho, los G8, los G7, ahora cada vez menos. Hablamos de 7 mil millones de almas, pero nada más el 1% está educada significativamente. ¿Cómo hablar de humanismo cuando tenemos cada vez una concentración brutal en todas las áreas económicas, políticas, sociales? Son unos pocos los que controlan, y más con tanto avance. Ya, a partir de ahí, reclamemos. Reclamemos libertad, libertad de expresarnos, libertad de resumir historias y de postular. Todo está controlado. Yo no, soy José Luis Villasana, tengo 66 años y no puedo escribir lo mío. Y lo mío tiene que ver con lo que está en la doctora. Porque te, te ponen cortapisas en todos lados y no puedes hablar. Si es universidad pública, pues no hables de Dios. Si es universidad privada, pues no más de ganancias. Y si es universidad religiosa, pues nada más de Dios. Necesitamos irnos más arriba, universidad de universidades. Hay, hay un. Hay, bien. Hay una precisión que viene bien decirla hoy, aunque sirva para mañana. Estamos acumulando contra el humanismo tal cantidad de testimonios que ya por poner dos más no se va a sentir el pobre más enfermo. Así que vamos a poner un par para que nos queden para mañana. Fíjense, hay una frase, que es de cierta maldad, que dice, bueno, creo que fue Sartre el que, el, el, el padre de la frase, sí, Sartre. Cuando dice, bueno, la, este hará falta que lo pongamos, Sartre, no. Cuando Sartre dice, bueno, si realmente... eh, hay que hacer un humanismo, este humanismo ya no puede ser antropocéntrico. Esto es evidente. Es decir, ¿por qué? Eh, el, eh, primero tenemos una etapa que es teocéntrica, donde obviamente que nazca un humanismo teocéntrico es muy difícil, una sociedad teocéntrica. Pero si es antropocéntrico, entonces nosotros suponemos que somos lo más alto y maravilloso que existe. Dice, pero eso no lo tendríamos que decir nosotros, lo tendrían que decir los gatos. ¿Me explico? Si nosotros somos el animal más extraordinario que existe, el consenso lo tendrían que dar el resto de los animales, no nosotros. O sea que cuando los gatos, los perros y los caballos, en efecto reunidos en la asamblea, decidieran que los seres humanos somos lo más, esto sería una decisión a tener en cuenta. Pero si simplemente lo decimos nosotros, bien puede ser que se trate de nuestra vieja vanidad, que es un asunto que tenemos conocido. Entonces hay ahí una parte en la que eh, bueno hay, que hay que tomarse con pero fíjense ya que ando con Spengler de la mano porque me da por ahí a mí este me parece que bueno contaba cosas sorprendentes y que fue enormemente eh, eficaz en su tiempo que es el periodo sobre todo entre guerras hay una magnífica novela de Thomas Mann que quizá alguno, alguno de ustedes ha leído el eh, Doctor Faustus. El Doctor Faustus es una gran novela donde sobre todo se cuenta cómo Europa se hace antihumanista. El gran antihumanismo que precede a la Segunda Guerra Mundial. como el credo humanista se vuelve un credo que ya nadie tiene. Y entonces, como eso causa consecuencias, ciertamente. Yo me parece que no estamos en un momento fácil y que por tanto de todo lo que aparece en el horizonte habrá que seleccionar bien si nuestra pretensión es volver a edificar un humanismo verosímil que pudiera ser universalmente compartido, que tuviera cierto fundamento y alguna posibilidad de éxito, pero que ciertamente la geología está en contra. Y hay otra cosa que está en contra, que de alguna forma no hemos citado. La geología tuvo dos grandes fases. Ya les dije, vamos a poner solo dos cosas más. Una esta de que si somos los mejores, que nos elijan los gatos y que lo digan claramente, si no, no está claro, que lo seamos. Y eh, la otra es Charles Darwin. Miren, somos el producto de tres exilios. Ya no estamos en el centro de nada. Primero, la primera idea que se hace la humanidad es el planeta ocupa el centro del universo. Por supuesto, porque es lo más importante. Y a su alrededor, que ni siquiera se sabe si es muy, si es redondo, pero no se sabe si es una esfera, a su alrededor giran los astros. Que giran para decirnos las estaciones del año, cosa muy importante. Es decir, sociedades agrarias. Entonces, esta Estamos en el medio. Eh, Renacimiento, Copérnico, Kepler, Galileo. Bueno, en realidad no estamos en el medio. Primer exilio. Los seres humanos so, estamos en un planeta que da vueltas a una estrella, hace órbitas elípticas. Eh, bueno, pero esa estrella, no, esa es una estrella más bien de calidad mediana. No es una gran, magnífica, fulgente estrella. Hay muchas más en el cielo. Todas son como soles. Miremos la inmensidad de la noche. Tales soles hay. ¿Cuántos mundos puede haber? Jordano Bruno. Por estas y otras acabó el hombre en el campo de Fiore en Roma quemado. Y allí está su estatua para que le lleven alguna vez una flor que el hombre lo suyo hizo. Para entender el mundo. Nos sacó del medio, eso sí. Quiero decir, entre otros. Ambos había toda una conciencia en el renacimiento, la humanidad se hace grande, pero empieza a saber el puesto que verdaderamente tiene en el cosmos y que no es un puesto central. Y ambas sabidurías se están dando a la vez. Primer exilio, no estamos en el medio. Segundo exilio. Bueno, no solo esto, no, no, es que es, no formamos, formamos parte de la órbita de una estrella no especialmente importante. Pero además no somos más que animales. Darwin, no somos otra cosa que animales. Primates. Primates. Recuerden que había un obispo que esto le pareció un, que lo mejor era atacarlo mediante la ironía y se preguntó en público que exactamente de qué primate descendía el señor Darwin. Y Thomas Huxley le contestou, considero verdaderamente atroz que una dignidad eclesiástica de Inglaterra haya osado poner tan por debajo su ingenio como para hacer una broma de esta naturaleza. No somos primates, claro que somos primates. ¿Cuánto? Como todos los demás, nuestra idea es Todavía, no, no, somos, pero somos lo más, lo más dentro de los animales. De acuerdo, seremos solo animales, eh, pero no somos unos animales normales. Somos unos animales estupendos. Estupendos porque tenemos muchas características que el resto de los animales no tienen. Por ejemplo, tenemos una extraordinaria inteligencia. Eh, ¿Vale? Eso nos sirve para ser más longevos. Todos los animales tienen una extraordinaria inteligencia, saben perfectamente hacer lo que tienen que hacer. Una colonia de castores es tan inteligente como nosotros, desde un cierto punto de vista te dirá cualquiera. La colonia de castores tiene que hacer un dique y lo hace. Nosotros tenemos que hacernos una casa y nos la hacemos. ¿Cómo defender el humanismo cuando los ataques son de tal fortaleza? No es fácil. La geología dice: Mira, en último término, lo que le espera a la especie completa es lo que le espere al planeta, y con suerte, el planeta en un momento dado, el Sol, se volverá una enana blanca. Eso llevará puesto. Bueno, qué largo me lo fiáis. Para empezar, el humanismo tiene que tener una conciencia del tiempo largo y del tiempo corto, y saber que vive en el tiempo corto, que es el tiempo humano. Esto es lo primero. Tiene que hacer un enorme ejercicio de modestia. El humanismo que tenemos que construir en el siglo XXI tiene que empezar por un enorme ejercicio de modestia. Porque el Titanic que se nos pone enfrente es real. Y está ahí de verdad. Y tiene que proporcionarnos una conciencia de humanidad. Más humilde que la que hemos tenido en el pasado cuando nos creíamos realmente hijos de dioses. Pero es que, claro, primero nos creímos hijos de dioses y después, pareciéndonos poco, ya nos creímos dioses directamente. Hay un cierto ejercicio de modestia que quizá haya que aprender. No es nada fácil en una especie fáustica. Pero lo que alguna gente nos dice es: bueno, no toda la especie ha sido fáustica, solo Occidente es fáustico. Y mi respuesta es, a día de hoy en el planeta todas las sociedades son faústicas. No hay ninguna que ya no lo sea. Absolutamente ninguna. Si ese era un virus, solo hemos logrado inocular absolutamente a todo el mundo. Ya nadie queda que no crea que el futuro tiene que ser mejor que el pasado y que todo se arregla diseñando algo que todavía no ha sido inventado o comprando un planeta cuando acabemos con este. Plus ultra, constantemente plus ultra. Pero si el nombre de humanismo va asociado a la Tour Eiffel, a Comte y al más allá constantemente, sepamos que entonces es la geología la que tiene razón. Eso tiene un final. Si nos tenemos que mover en el tiempo corto, eso es un ejercicio distinto, es un ejercicio de ética y de una filosofía sumamente humana y bastante humilde. Eso tiene un camino distinto. ¿Alguna pregunta? todos sabemos, no venimos a... El asunto es... ¿Por qué la idea de que nuestra vida tiene un propósito? A ver, como humanidad, no sé si me explico. ¿Qué tendría que probar la humanidad como si dijéramos para... Tenemos que probar como humanidad X para haber merecido estar bajo la luz del sol? A lo mejor no hay nada que probar. Si somos una especie natural, entre otras especies naturales, y parece ser que hay que creer a Darwin, y lo somos, ¿por qué hay que imaginar que hay un.? Es decir, la vida de una persona creo que puede tener un propósito, pero el propósito que fuera de la vida completa de la humanidad sería más que humano o no? Esa es la primera pregunta. Muy bien. Si hay un propósito humano en la propia humanidad que no puede rebasar la humanidad, ha de ser un propósito inmanente. ¿Hay algún propósito más allá del propósito de Aristóteles? El propósito de la vida humana es alcanzar la felicidad. ¿Se puede alcanzar la felicidad individualmente en un mundo donde muchas personas son infelices? ¿Es esta una felicidad éticamente respetable? Tenemos mucha ayuda para construir un pensamiento adecuado al momento global que nos toca vivir, porque tenemos mucha sabiduría acumulada del pasado que tenemos y podemos utilizar porque está ahí. Lo que tenemos es que conocerla. Tenemos que conocer los desafíos, pero también tenemos que conocer las herramientas, porque tenemos bastantes. Entonces, yo lo que me propongo es dibujo del problema, constatación de dificultades, diseño de herramientas y a ver, qué, a ver si lo conseguimos. ¿Por qué? Pero el propósito de la vida humana, dicho así, de una forma abstracta, es una medida que se escapa. ¿Cuál otro propósito? Porque sería un propósito que no sería inmanente a la propia vida. Claro que uno puede tener un propósito en el siguiente sentido, en el, en el sentido del lenguaje corriente. El propósito de la vida de tal fue hacer que sus hijos vivieran mejor que ella o él y acabaran bien situados. Esto es un propósito humano corriente. Se puede cumplir o no, por ejemplo. El problema es cuando hablamos de propósitos cuando parece, parecemos ir a un horizonte espiritual que nos diga nuestra vida no está suficientemente justificada por sí misma, tiene que tener un fin que esté fuera de ella. ¿Y si no fuera así? ¿Y si tuviéramos que aprender a vivir con una vida, con un fin inmanente, que sin embargo nos hiciera, si no plenamente felices, la existencia más agradable que pudiéramos tener? en una filosofía, digamos, de una cierta modestia de pretensión, pero nada modesta en su análisis, es decir, ambiciosa en el análisis, pero modesta en las conclusiones. Pero hay otra pregunta. Sí, yo, yo quería preguntarte algo, Amelia. Tú has mencionado, ayer lo mencionaste a Verne, a Julio Verne, hoy mencionaste a Dostoyevsky y también hablaste de esta literatura utópica que era medio filosofía, literatura de San, San Agustín y, y todo esto. Pero a mí me parece que algo que nos impacta, sin duda alguna, es la otra literatura, la de ficción total. O sea, no solamente que los novelistas, los ensayistas de, de ficción y en esto veo a aquellos que piensan que llegan planetas y cosas por el, que llegan este, ovnis y cosas por el estilo ¿no? pero la otra la otra la gran riqueza yo pienso de la imaginación de la imaginación en la literatura cómo, cómo rompe los esquemas y cómo se va mucho más allá la poesía que nos habla entre líneas de algo que podemos interpretar cada quien a su manera y la otra cosa de las novelas eh, los cuentos que son extraordinarios. A veces simplemente son cuentos y novelas históricas, pero que no tienen que ver con la filosofía de la historia que ya conocemos y sabemos cuáles son los motivos por los cuales se hace un una, una estudio una, de la filosofía de la historia, de lo que nos están contando. Pero hay novelas históricas, y estaba pensando en Julián Navarro, estaba pensando en Dime quién soy, en todas estas novelas que verdaderamente te mueven el piso, te narran la historia de otra forma. Y te, y te mantienen alerta a una forma diferente de ver el mundo que puede ser fantasía. Yo creo que la fantasía y la forma de escribir en, en este otro sentido, en el sentido de la imaginación, esa no tiene límites. La imaginación nos puede llevar a cosas ilimitadas. Entonces, ¿tú qué piensas de eso? Pues no me lo, no me lo había planteado para el caso de estas de estas lecciones, pero ciertamente la imaginación humana es sorprendente. Y lo que pasa es que siempre está vinculada con nuestra experiencia. Y cuando, por ejemplo, nosotros leemos una novela de ciencia ficción, por extraño que sea el mundo que nos narre, lo que nos está contando es algo que nos pasa. O sea, no tenemos ningún producto que vaya más allá de lo que somos. Y todo lo tenemos que volver a interpretar en la clave de lo que somos. Hay esta enorme trilogía que se llamó Dune, por ejemplo, que es una distopía, ¿no? Es cómo puede ser un mundo del futuro organizado, sin embargo, de la manera más cruel. ¿Y cómo pueden ser las rebeliones contra ese mundo? ¿Pero de qué nos habla? Es de nuevo de nuestro mundo. De todos los mundos. Hay muchos mundos. ¿Recuerdan el verso de Paul Elias? hay muchos mundos, pero todos están en este. Eh, yo creo que ese verso de Paul Eliard es un verso a tener en cuenta. Hay muchos mundos, pero todos están en este. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.